la cocina, que era la estancia donde se encontraba. En las paredes, en los cajones, había gran cantidad de sangre con marcas como de huellas. O sea, era una escena grotesca, por así decirlo. Aparatosa. Violenta, sí. Así han descrito las forenses la escena del crimen. Pedro José Sáez murió desangrado. Esa fue la causa del fallecimiento y no los puñetazos, las patadas y los golpes con al menos dos objetos contundentes distintos. El profesor asesinado el pasado 18 de febrero de 2020 en su casa ofreció resistencia y falleció tras una agonía. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches. Se lo contaremos en este viernes 17 de mayo, un día en el que también hemos conocido que La Rioja lidera el ranking nacional de mujeres víctimas de violencia machista. Es una lacra que también se observa desde la red vecinal, que hoy ha dado los datos recopilados a lo largo de este año. De momento ya hay 55 mujeres atendidas. Tampoco sabemos a qué se debe, también igual es porque la gente también conoce más los recursos, que es lo importante, que también es lo que tenemos que transmitir, que estamos aquí para ayudarlas, que tenemos servicios, que pueden contar con nosotros. Y cada vez son más los trámites que necesitan de un uso de Internet para realizarlos. Por eso, en el Día de Internet, es importante recordar la importancia de la formación en competencias digitales con opciones como el programa Digitalízate con La Rioja. Recibo correos, mando correos, Bizum, los bancos, en fin, lo habitual. Cada día la tecnología va avanzando y, lógicamente, hay que actualizarse, o sea que tiene que haber muchas cosas. Esta noche concierto por todo lo alto con Pablo López en Rioja Forum. Y el fin de semana se completa en el Bretón con Mayo ya sea y el concierto de Silvia Pérez el viernes y la representación teatral el sábado de cuatro obras en una. Además, el fin de semana la Fundición acoge diversas actividades para celebrar el Orgullo Friki. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés se la juega este domingo. Los riojanos afrontan en Las Gaunas la vuelta de la eliminatoria contra el Guijuelo. En el partido de ida, ninguno de los dos conjuntos consiguió marcar, por lo que el empate en el tiempo reglamentario y en la prórroga les vale a los riojanos. Los salmantinos están obligados a ganar. Creo que es un momento, bueno, determinante, importantísimo. Es el momento. Es el momento de estar juntos, de estar unidos, de dar todo el do de pecho y de pasar a la siguiente eliminatoria. Lo que nos encaja y lo que creemos que ha sido la causa del fallecimiento por las características y por la propia escena es esta pérdida tan importante de sangre. Al final lo que se ha producido es un shock hipovolémico del tipo hemorrágico. Pedro José Sáez murió desangrado. No fueron los golpes la causa del fallecimiento, sino la pérdida tan importante de sangre. Así lo han confirmado las dos forenses que llevaron a cabo la autopsia del profesor jubilado. Una muerte violenta, brutal, como hoy ha quedado de manifiesto en la quinta sesión del juicio, que ha tenido que pararse a causa de la indisposición de uno de los miembros del jurado popular. En la cocina, que era la estancia donde se encontraba, en las paredes, en los cajones, había gran cantidad de sangre con marcas como de huellas. O sea, era una escena grotesca, por así decirlo. Aparatosa. Violenta, sí. Es la escena del crimen, una escena dantesca, con sangre por todos lados, que complicó la investigación y que hoy ha obligado a parar el juicio por la indisposición de uno de los miembros del jurado popular al ver imágenes tan duras. Miembro del jurado se está encontrando mal, eso es así. Vamos a parar la grabación y detener el juicio. Sí, está pálido. Pedro José Sáez murió desangrado. No fueron los golpes la causa del fallecimiento, sino la pérdida tan importante de sangre. Este hombre se desangró con el cuerpo fracturado en distintas partes de su cuerpo, la nariz, las costillas, estas vértebras que me ha dicho, como consecuencia de los golpes de una fuerza muy considerable. Efectivamente, sí. Se podría decir de manera coloquial que se ha desangrado, ha muerto desangrado. Así lo han confirmado las dos forenses que llevaron a cabo la autopsia del profesor jubilado, que recibió una brutal paliza aquel 18 de febrero de 2020. Por una parte consideramos que se han utilizado objetos y por otra que se han podido dar puñetazos y pegar patadas. Entonces hablamos de como mínimo dos, pero incluso más objetos. Por supuesto estamos en una evidente muerte violenta, sí, ¿verdad? Tenemos claro que la etiología es violenta homicida.
Una muerte violenta, cruel, y es que el profesor jubilado ofreció resistencia y falleció tras una larga agonía. Fíjense, los vecinos del casco antiguo de Logroño siguen denunciando las acciones incívicas que se producen en esta zona de la capital. Y en esta ocasión han difundido este vídeo en el que se ve cómo varios jóvenes utilizan maceteros y mobiliario como urinarios. Un grave problema de incivismo y descontrol en todo el centro histórico de Logroño, del que los vecinos responsabilizan al propio ayuntamiento. Se lo hemos contado, La Rioja vuelve a encabezar el ranking nacional de mujeres víctimas de la violencia machista. Unas cifras que duplican la tasa media del país, y es que en nuestra comunidad se dan 3,2 casos por cada 1.000 mujeres mayores de 14 años. Estos son datos del INE de 2023, pero las cifras de la red vecinal también constatan un aumento de atenciones en lo que llevamos de este año. Los datos del INE alertan sobre la incidencia de la violencia machista en La Rioja, una realidad que también se advierte desde la Red Vecinal contra la Violencia de Género. Y es que en lo que va de año han atendido ya a 55 mujeres. Desde la creación han sido atendidas un total de 1.543 usuarias por la Red Vecinal, que cuentan con alrededor de un centenar de personas voluntarias que reciben formación específica relacionada con la violencia de género. En el 2023... se atendieron a 101 mujeres. En el 2024 se han atendido a 55 mujeres víctimas de violencia de género, de las cuales se han llevado 562 actuaciones. El Ejecutivo Regional ha querido agradecer el trabajo de la Red Vecinal y su centenar de voluntarios, y ante este aumento de los casos apuntan a una mayor concienciación de la sociedad. Tampoco sabemos a qué se debe, también igual es porque la gente también conoce más los recursos, que es lo importante, que también es lo que tenemos que transmitir, que estamos aquí para ayudarlas, que tenemos servicios, que pueden contar con nosotros. Entonces también que nosotros lleguemos más a las mujeres también es muy importante, porque acuden más a los servicios y pueden contar más con ellos. La Red Vecinal lleva trabajando desde el año 2002 para ofrecer un servicio que muchas veces quedaba fuera del ámbito de las administraciones. Nosotros, cuando iniciamos la Red contra la Violencia de Género, veíamos que había situaciones en las que la Administración no puede cubrir, porque entendemos que la Administración no se va a ir a tomar un café con una de las personas maltratadas, o va a irse a dar un paseo, o la va a acompañar en un momento determinado que lo necesite. De las casi 600 usuarias atendidas este año, destaca que casi 350 se hayan producido por redes sociales. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. APA Rioja defiende el trabajo, dicen, impecable que ha realizado en el contrato de recogida de animales. Les recordamos que en el mes de marzo el Gobierno regional instó a la asociación a subsanar las deficiencias detectadas en la prestación del servicio, que finalmente se ha dado por concluido al haber agotado el presupuesto y tras ampliarse al máximo un 50% más. La realidad es, y lo tenemos aquí, que es el Gobierno de La Rioja, y aquí tenéis la notificación electrónica que nos hace, si lo queréis ver, de que el contrato quedaba finalizado porque se había agotado el presupuesto. Es una de las causas de finalización de un contrato. Entonces nos remiten a que presentemos ya las últimas facturas con rapidez, lo hacemos, y el día 3 de mayo ya está todo presentado y se da por terminado el contrato. Es decir, nosotros no hemos abandonado ningún contrato. La administración lo ha finiquitado al agotarse el presupuesto. Segunda noche de acampada en la Universidad de La Rioja en protesta por la invasión en Gaza. En esta nueva jornada de apoyo a Palestina se han sumado unas decenas de tiendas nuevas y esperan que el número siga aumentando. Aunque las condiciones climatológicas no están ayudando a la causa, la comunidad universitaria ha vivido su segunda jornada nocturna en la explanada del edificio Vives. El primer día sí que fue más con lluvia y demás, pero el segundo ya llovió menos y aún así, pero muy bien, en plan, estamos en las tiendas calentitos y con la gente muy guay, o sea que estamos muy bien. A las horas de comida y a la cena pues nos juntamos un poco todos y estamos hablando y como que estamos haciendo un grupo guay y nos llevamos muy bien y estamos muy a gusto todos.
Alrededor de 20 personas permanecen cada noche en las tiendas instaladas y otros se suman durante el día para apoyar en la forma en la que les es posible. Van a permanecer allí hasta que se lo permitan y quieren que el campamento se convierta en epicentro de diversas actividades. Estamos pensando hacer actividades, por ejemplo, hemos puesto la plantación de sandías, también estamos haciendo aquí un stand que va a ser para un punto de información, estamos intentando juntar también, hacer actividades de pintura, de grafitis o de cosas en plan en cartones y demás. Esperan que con la llegada del fin de semana aumenten los apoyos de parte de cualquier sector de la sociedad riojana. Tras la manifestación que tendrá lugar el sábado 18 en la Plaza del Mercado, la concentración continuará en la universidad. Tenemos intención de que, como los estudiantes no tienen clase, pues hay aquí la mayoría de gente, no solo estudiantes universitarios, sino gente de cualquier sector, de cualquier edad o colectivo. Están todos invitados y, bueno, todos son bienvenidos. En Logroño, el dispositivo de acogida municipal ha acogido a casi un centenar de personas durante la campaña de frío. Un servicio que hoy se ha analizado en la reunión de la Mesa de la Pobreza, que ya está pensando en el dispositivo de temporeros para la vendimia. Se va a localizar, como en años anteriores, en el polideportivo Titín III y verá algunas mejoras para garantizar su bienestar e intimidad. 92 personas sin hogar, en su mayoría hombres, han sido atendidas en el dispositivo de acogida municipal durante la campaña de frío. El Ayuntamiento de Logroño propuso modificar los criterios y no acotar este servicio a los meses entre noviembre y marzo, algo que hoy han valorado en la reunión de la Mesa de la Pobreza como positivo, ya que se ha cubierto el 100% de solicitudes. ¿Qué hemos hecho? Condicionar el acceso a nuestros dispositivos a que en un momento determinado la temperatura fuera inferior a 5 grados. ¿Qué supone esto? Pues supone que en abril hemos podido abrir el dispositivo y dar cobertura a personas que de otra forma no hubieran accedido por ola de frío. Con lo cual yo creo que esto ya es una ventaja. Además, hoy en este encuentro con representantes de Cruz Roja, Cáritas, Cocina Económica o el Banco de Alimentos, se ha abordado cómo preparar el dispositivo de temporeros para la vendimia. Volverá a instalarse en el polideportivo Titín III, pero habrá mejoras. El cuidado de los equipajes, por ejemplo, las zonas de tender la ropa, del secado, que si hay lluvia pues tenden en el exterior y finalmente pues van mojados al día siguiente. Vamos a intentar más ropa de recambio también en el dispositivo, vamos a intentar localizar porque a veces faltaban algunos cambios por esa, bueno, pues porque aparecía la ropa mojada y vamos a intentar trabajar a lo mejor un poquito más de intimidad, sobre todo para las mujeres. En ese sentido estamos en esa línea de ver todo lo que es hacerlo más humano. Algo importante tras un aumento la pasada campaña, llegando casi a doblar el número de usuarios, más de 800, y de pernoctaciones con 3.500. It's the little things that mean an awful lot. Hoy se celebra el Día Mundial de Internet, una herramienta que ha cambiado nuestras vidas, aunque todavía hay personas a las que les faltan competencias digitales y por ello el Gobierno Regional forma a todo el que quiera con un proyecto llamado Digitalízate con La Rioja. Internet ya forma parte de nuestras vidas y cada día más. Y es que es una herramienta que sirve para realizar muchas acciones y muchos trámites. Recibo correos, mando correos, Bizum, los bancos, en fin, lo habitual. Aunque alguno aún se le resiste un poco. Yo con el WhatsApp sí que me entiendo, ya con lo demás. Por ello, iniciativas como Digitalízate con La Rioja intentan enseñar en competencias digitales a quien lo necesita. Bueno, pues ya son más de 1.000 personas los ciudadanos formados aquí en la comunidad de La Rioja. Los itinerarios más solicitados están siendo la iniciación a Internet con smartphone y tablet, iniciación a la informática con PC, redes sociales, relación con la e-administración, entre otros. Y es que cada día la tecnología evoluciona y trae nuevas herramientas. Cada día la tecnología va avanzando y lógicamente hay que actualizarse, o sea que tiene que haber muchas cosas. Aprender un poco de todo también para manejarte, porque ahora no puedes hacer nada sin ello. Los bancos y todo ahí no, claro, todo, un poco todo. Por ello estas iniciativas tienen tanto éxito en determinados sectores de la población. El público que más se apunta es gente mayor de 55 años, sin estudios,
Hay muchas mujeres, aunque se puede presentar, o sea, puede apuntarse gente de cualquier edad. De todas formas, cada uno tiene sus estrategias para no quedarse atrás. No me interesan porque tengo quien me asesore. Tengo un hijo que es informático. Hoy, 17 de mayo, es el Día Mundial de Internet. Caja Rural de Aragón. Contigo, como siempre. Caja Rural de Aragón patrocina la información deportiva. No espero un Guijuelo que venga a ganar el partido en el minuto 5, no, ni mucho menos. Es mi opinión, no lo sé, por también declaraciones de su entrenador después del partido y lo que ha sido un poco la semana. Espero ese tipo de comportamiento, ¿no? Que no significa que si luego entras al partido y se ven con fuerzas, con dominadores y tal, pues lo intenten, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Creo que nosotros en las Gaunas nos hemos mostrado siempre como un equipo fiable, como un equipo reconocible, como un equipo valiente que busca la portería contraria, y creo que tenemos que hacer ese tipo de partidos. Ha llegado la hora de la verdad para la Unión Deportiva Logroñés. Este domingo a las 6 de la tarde afrontan el partido más decisivo de la temporada. Los de Diego Martínez se la juegan en el Municipal de Las Gaunas. Llega la vuelta de la primera eliminatoria por el ascenso a Primera Federación y los blanquirrojos afrontan la cita con el 0-0 que se trajeron de Guijuelo. A los riojanos les vale el empate después de la prórroga, mientras que los salmantinos necesitan la victoria para pasar a la siguiente y definitiva ronda por el ascenso. Todo a una carta. La Unión Deportiva Logroñés buscará este domingo seguir con vida en este playoff de ascenso y el Guijuelo no se lo pondrá fácil. Los castellanos encajan poco y saben rentabilizar sus goles, aunque su rendimiento lejos de casa baja considerablemente. Un partido decisivo con el billete en juego para la última ronda de la fase de ascenso. Sí que es verdad que fuera, sobre todo en contextos un poco más como las Gaunas, pues como Pasarón o como Compostela, que también hemos visto, o rivales como los filiales, pues esas situaciones sin balón les cuestan más. Y bueno, pues por ahí pasa un poco también las claves del partido. Creo que tenemos que ser ese equipo que gestione bien el balón, que se ponga bien para jugar, que sea capaz de moverlo rápido, de encontrar superioridades por fuera, por dentro. Bueno, pues el día, os digo, el equipo que creo que hemos sido como local durante todo el año, ¿no? Un domingo decisivo para la Unión Deportiva Logroñés y también para Javier Zabala. El pelotari riojano buscará en el Atano III de San Sebastián su billete para la final del manomanista. Zabala se mide en el frontón de la capital guipuzcoana a Unai Laso. Un partido más que complicado y en el que habrá que comprobar el estado de las manos del delantero riojano, que ya dio señales de llegar muy justo en la contundente derrota que sufrió frente a Artola. La Rioja Bike Race monopoliza durante estos tres días la atención a los aficionados al ciclismo en nuestra comunidad. Es una prueba que ha comenzado con esta contrarreloj individual y que se prolongará a lo largo de todo el fin de semana. Unos 700 ciclistas afrontan esta décima edición de la prueba riojana, un pelotón que después de los 20 kilómetros de esta primera jornada tendrá que encarar los 77 del recorrido de mañana y los 54 del domingo. Matute acoge mañana sábado una nueva edición de su trail, récord de participación con 550 deportistas que se dan cita un año más para disfrutar del ascenso al Pico La Rioja y a la mítica subida a Peñalba. La organización ofrece dos distancias, una larga de 25 kilómetros y otra corta de 13. Y esta es la segunda prueba de la Copa de Primavera del circuito riojano. Bueno, es una prueba muy madura en La Rioja, de hecho va a hacer 10 años. El secreto está en Matute desde el 2014, así versa el eslogan de este año el organizador. Y bueno, pues un pleno de participación con 550 participantes, no llegan a 180 los senderistas, el resto son corredores. Y bueno, los atletas tienen en esta prueba pues no un hándicap, pero sí que les va a resultar divertida, porque tiene todas las características de terreno posibles. Desde roca, desde sendero, muy poca pista, y bueno, luego pues
toda la parte de mucha vegetación, de la zona del Salto del Agua y, bueno, pues lo típico, ¿no? La subida a Peñalba, que esa maldita subida, pues se puede atragantar. Bueno, es una parte más técnica en la que hay cuerda para ayudar en la bajada y que, bueno, el año pasado por las causas climatológicas pues hubo que recortar recorrido, pero este año, aunque la previsión es muy difícil, ¿no? Está todo preparado menos la previsión atmosférica. Y bueno, pues en definitiva es un podium que se suele copar de vascos o riojanos. Caja Rural de Aragón patrocina la información deportiva. Propuestas para todos los gustos este fin de semana. Tenemos comedia y jazz en el Bretón con la obra 4x4 y el concierto de Silvia Pérez Cruz. Los más frikis tienen un variado programa con Fricoño y como cabeza de cartel esta noche en Rioja Forum, Pablo López. Camina conmigo, besando tu cara, mirando al suelo. Una gira íntima en la que Pablo López hace un repaso de su amplia discografía y muestra en primicia las pinceladas de su nuevo trabajo discográfico. Esta noche en Rioja Forum el público y sus fans podrán disfrutar de uno de los mejores directos del país. El festival que celebra el orgullo friki en Logroño llega a la sala Fundición. Fricoño ofrece tres actividades cada uno de los días. Hoy su certamen Friki Visión, mañana un concierto de Hidrogenes y el domingo un quiz show para los más frikis. El Bretón tiene este fin de semana una de las ofertas más potentes de La Rioja. Esta tarde, Silvia Pérez Cruz presenta en Mayo Ya Sea su último disco, Toda la Vida. Considerada una de las voces más sobrecogedoras de la música actual, su talento y la actitud con la que afronta sus proyectos le valieron el Premio Nacional de Músicas Actuales 2022. En La Bretón el sábado, cuatro espectáculos en uno. Un viaje a las cuatro primeras obras de Ron Lala. Un recorrido por esas escenas esenciales de los espectáculos que han consolidado a esta compañía, una de las más premiadas y aclamadas por crítica y público. Una fiesta del humor crítico y cítrico. Humor, teatro y música para disfrutar del sábado logroñés. Podríamos ser un hombre capicúa. ¿O no? Correcto. Pues así, mirando al fin de semana, ponemos el punto final al relato informativo de la actualidad riojana de este viernes 17 de mayo de 2024. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.